Chuto. ¡Fua! ¡Fua! Encendido Rey Misterio, tratando de vengarse. Lo que le hizo el Miz. Mira, mira, tremendo. ¡Oh, qué bonito el brinco! No, sin embargo, no logró lo que quería el Miz. Mas si la patada de Misterio llega a la cara del Osa. Y algo voló, no sé si fue un diente del Miz, no me estaría mal. Perdón, creo que fui muy honesto. Sigue, viste, apuntando a Logan Paul, que no le ha hecho nada. ¿Cómo fue que no le ha hecho nada? Fue un regalo lo que le hizo el Miz. Y tiene los pantalones de ponérsela, para colmo. Fue un regalo que le hicieron a él. Mira. El Miz, ¿a dónde lo lleva? ¡Oh! No lo logra, sin embargo se desliza. Misterio con la victoria, uno y dos y tres, lo logró. Experiencia, Dios mío. Pero cuidado, Misterio. ¿De qué? ¿Cuidado de qué? A mí me preocupa la presencia de Logan Paul. No quiero que le quiten la máscara fuerza de golpe. Tengo que admitirlo, quiero verlo. Ajá. El Rey lo está mirando. Y Rey sabe lo que tiene que hacer, o por lo menos así yo espero. Rey... ¡Ah! ¡No, pero! Mira, Dominic, Dios mío, también no hay razón para que no vuelva ahora. Ahí está. ¿Qué van a buscar? 619 y doble. Santa Mayuya, que no, y que no, y que no, dice Logan Paul. Este muchacho es inocente. ¡No, la máscara se la robaron! ¡Policía! ¡Policía! ¡Le robaron policía, su regalo! ¡Policía, policía! ¡Le robaron su regalo! ¡Miz, cuidado, Miz! ¡Miz, cuidado! Entre la espada y la pared, o entre la super patada y la preparación directa. Esta vez no se va a salvar. ¡Oh, no! ¡El doble impacto! ¡Oh, 619 el cuadrado! Esto no puede ser. Logan, haz algo, Logan. Y Logan dice: nada, yo mejor no me meto. Mira este. Tremenda plancha, sapo, como lo hacía el tío Eddie Guerrero. No, Rey, tú también. Tú también. Pero ni que esto fuera una fiesta patronal. Y le gritó a Logan Paul: este eres tú, ¿sabes? Este eres tú en WrestleMania. Y justamente con el bailecito de su hermano Eddie Guerrero. Bueno, que celebren por ahora. Le robaron la máscara a Logan Paul. Dios mío, señor juez, anote, señor juez. Llegó muy sonriente, pero no hay sonrisa ahora en el rostro de Logan Paul, viendo desconchuflado a su compañero de equipo. Y yo tengo que admitir que estoy contento de que haya pasado. Yo lo que no entiendo es que Logan Paul no haya hecho nada para defender al Miz. Espero que esté más unido al hombre awesome de WWE, dos veces campeón de WWE. Y la noche del sábado en WrestleMania, cuando batalle contra los Misterios. Un poco de por favor, Logan, ponte las pilas.